corazones. Él nos está llamando a nuestra puerta de corazón hoy. Abramos las puertas para que Él pueda entrar, para que nosotros podamos disfrutar la paz de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Como acaba de pasar, hemos decidido seguir a Cristo. No vamos a retornar. Pero algunas veces como humanos hemos retornado. Hemos pensado atrás, hemos mirado atrás. Pedimos perdón por todas nuestras faltas. Para que el Señor nos perdone. Para que el Señor nos ayude con su gracia para seguir adelante cantando. Thank you.
mandamientos, dice el Señor. Si queremos ser amigos de Jesús, tenemos que cumplir los mandamientos. Amén. Amén. Dígale a la persona que está al lado que seas el amigo o amiga de Cristo. Familia, es una alegría ser los amigos de Cristo, porque una vez Jesús, cuando nos toca, nuestras vidas cambian y transforman completamente. Eso es lo que vemos aquí, estas mujeres, esos hombres con la camisa blanca. El Señor nos ha tocado, ellos han transformado, ellos quieren transformar la vida de cada uno de nosotros. Amén. En la primera lectura escuchamos que Felipe estaba predicando el Evangelio mientras escuché que el primer mártir de la iglesia, ¿sabes quién es el primer mártir de la iglesia? San Esteban. San Esteban. Lo mataron. El primer mártir. Entonces Felipe está proclamando el Evangelio. Esteban está muerto porque lo mataron. ¿Tú qué harías? Está predicando, ir, cogiendo la maleta y ir allá. Sabiendo que el sistema, Felipe tenía, estaba a punto de morir con tantas cosas, él se quedó firme porque le llegó la oportunidad para proclamar el Evangelio. Él comenzó a proclamar el Evangelio en sus momentos de tristeza de la iglesia. Comenzó a proclamar el Evangelio. Dice que más de 500 recibieron el poder del Espíritu Santo porque él impuso las manos. Familia, acuérdense que la oportunidad viene una vez en la vida. Hay que agarrar la vida. Felipe aprovechó la oportunidad cuando Esteban está muerto. Él agarró la oportunidad y ahí comenzó a proclamar el Evangelio. Ahí transformó el rumbo de la iglesia. Mi mejor amigo viene,
costado 10 minutos, ahí está la policía, tuve que parar el carro. Paré el carro. Pensando que la gente de la iglesia, yo pienso, venga este que venga rápido, que me haga todo lo que quiere, tú quieres ir a la iglesia para celebrar la misa. Entonces estas personas cuando vienen, ¿qué te piden? ¿Ah? Mira, ahí es mi experiencia. Nos piden la licencia. Thank you.
¿Cuántos son? 24. 6. Uno más para completar. Vamos a pedirle a nuestro Dios Creador que bendiga este matrimonio, estos hermanos nuestros que un día decidieron unir sus vidas para siempre a través del vínculo sacrosanto del matrimonio. Les bendiga Dios por siempre y que siga alimentando nuestras raíces más fuertes, como el árbol que se planta en buena tierra. Gracias, Señor, por ellos, nuestros hermanos de nuestra parroquia, al servicio del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga infinitamente. Nos extendemos sus manos sobre esos niños y oremos para que el Señor te dé más sobre esos niños su abundante bendición. Padre Santo, te damos gracias por el regalo de la vida. Y esas familias han dicho sí a la vida. Bendiga a los padres y sobre todo bendiga a esos bebés. Aquí lo vamos a presentar ahora en esos momentos sobre tu altar. Daremos sobre esos bebés tu abundante bendición, Jesús. Acompaña a sus padres, para que sus padres sigan tu camino, para que sus padres sean tu amigo, Jesús, para llevar este mensaje a los niños. Y nuestra madre, nuestra reina, en tus manos entregamos a sus niños. Acompáñalos y bendígalos y protégalos cada momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús, en tus manos entregamos a esas madres y gracias. Esas madres han sacrificado su vida y están sacrificando su vida cada día, cada momento. Esas madres nunca duermen sin pensar en sus hijos. Hoy te pedimos que tengamos sobre cada una de ellas tu abundante bendición y sabiendo que necesitamos una madre, nos entregaste tu madre del cielo. Madre nos reina, manos entregamos estas hijas tuyas, acompáñalas y damos sobre ellas tu abundante bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esos momentos tenemos a los regalitos, pero que por este tipo de regalos primero queremos entregar a las candidatas. Gracias. Vaya, vamos.
Nuevamente, el Señor ha estado grandemente con nosotras y estamos alegres. Primero que nada, le queremos dar gracias a nuestros párrocos, Padre Don Machado y Padre Nicolás, y a todos nuestros diáconos de nuestra parroquia, en especial a nuestro guía espiritual, el diácono Freddy Pérez. Tanto de nosotras, la de la coordinación, como los esposos de nuestra servidora, por el gran apoyo durante esta preparación y por entendernos. Por favor, pónganse de pie los esposos de las servidoras y de... También queremos dar las gracias a las hermandades que fueron el apoyo y soporte para nosotros. Nuestra Señora de Fátima.
No se oye. Thank you.
El Señor